Qué onda amigos jaduleros? Espero y se encuentren bien. Aquí les traemos un videito más de mi colección, parte número 4. Ahora es de Matchbox. El 1, el 2 y el 3 están, los pueden encontrar abajo, son de Hot Wheels, pero ahora decidí hacerlos de Matchbox porque pues en sí también colecciono Matchbox, más me enfoco más en los Hot Wheels. Pero pues les traigo esta colección pequeña, pero pues vamos a apurarnos para no tardarnos y no hacer tan largo el video. Range Rover Evoque. Órale, esta troca está muy bonita, la verdad. Miren nada más, lo que me gusta de la Matchbox es de que se enfoca demasiado en los focos, en los tampos. Hay veces que Hot Wheels es donde sí nos queda de ver demasiado, pero miren nada más qué chulada de troca. Esta está muy bonita, color naranja, que de hecho aquí como que se alcanza a notar, no se lo alcanzan a ver por ahí, parece roja, pero acá es color naranja. Miren nada más atrás el detalle, miren nada más que, o sea, trae todo el detalle. Eso es lo que me gusta demasiado de Matchbox. La llantita se ve muy bien. Pues vamos a darle por este lado. Este es un 08 Lotus Evora. Es un como un negro mate. Pero miren, el chasis es gris. Miren lo que les digo, los foquitos. No, sí que se avientan. No se alcanzan a checar bien allí. El de por dentro se mira muy bien detallado. Es gris y hace muy bien el juego con el color negro mate. Y atrás, aquí miren nada más los poquitos, no se lo alcanzan a checar allí el detalle. Está muy bonito este carro. La luz en vez no refleja bien, no se alcanza a ver bien, no se alcanza a distinguir los detalles. Pero es un 17 Jeep Gladiador. Miren nada más, verde metálico, verde militar, no sé cómo le llaman. Y traeré nada más su chasis color gris, que hace juego con la cajuela, su llanta de refacción gris, sus detallitos. Miren lo que les digo, ahí trae su emblema de gladiador. Miren nada más qué chulada atrás en la cajuela con el Jeep plasmado ahí, sus calabritas color rojo. Es lo que me encanta de estos carros de la Matchbox, su quemacocos verde. Es un Volkswagen Karma Gia, úrales. Y verde, está muy bonito este color, la verdad. Su interior todo blanco, convertible, está muy bonito este carrito. Los foquitos que miren nada más, los emblemas que trae, una placa, sus detalles. Lo que me gusta de la Matchbox. Pues vamos, tenemos es Jungle Crawler. Órale, miren los detalles que tiene. 715, tiene varias letras por ahí. Y muy detallados sus carros. Y así es color guinda. Pues el cuerpo color gris mate también, está muy bien. Así como, no, se ve muy bien esta troquita. Vamos, miren nada más qué chulada de carro. En este sí se aventaron. Es un Dodge Charger SRT8. Las tarjetas, no crean, están muy bien hechas también. Sí la hacen muy bien, la verdad. El color este sí resalta demasiado. Y sus dos franjitas en el cofre. Y acá en el techo tiene su quemacocos, su interior blanco, combina muy bien. Su rin está muy bien. Su chasis todo negro. No, este Charger no se le pide nada. Está muy bien hecho. Miren nada más, amigo. Vamos a ponerlo por algo diferente de lo que colecciono, pero me gustó. Es un tuk-tuk, me imagino que es como un tipo taxi de allá de que dice Tailandia en la tarjeta. Me imagino por eso como un tipo de taxi del que usan por allá. Motoneta, no sé. Sí, pues es de tres ruedas. Órale, está muy bien detallado este carrito. Interior, sus asientos rositas. No, está muy bonito este. Por eso lo agarré. Como les digo, o sea, no me enfoco nada más en una serie o en un solo tipo de carro. A mí me gusta coleccionar de lo que me va gustando, lo voy trayendo y lo voy agarrando. Miren, este es un Cliffhanger. Órale, es un Jeep. Como un Jeep, no sé. Muy chido, es como de la guerra, sí. Ahí tiene su estrella y todo, se parece. Miren nomás, sus llantitas. Qué húbole. Es para dos personas, no se alcanzan a checar ahí el detalle. El interior, trae dos asientos nada más. Su llanta de repuesto atrás gris, chasis negro. Está muy bonito, este color es igual que el Jeep que está por acá. Está muy bien, vámonos con los que siguen. Miren nada más, es una 63 Cadillac, una ambulancia. Órale. Creo que fue de los primeros que agarré de Matchbox cuando empecé a coleccionar. Es
sus vidrios color amarillo, su interior color gris. Ahí tiene, le alcanzan a checar los interiores. Están ahí como, pues es una ambulancia, todo como la camilla y todas las cosas que lleva una ambulancia. Es de los años del 60, por ahí, 63. Miren nada más que chulada el enfrente. Miren, los vidrios amarillos hacen muy buen juego con las franjitas doraditas que tiene por aquí. Está muy bonita esta ambulancia, la verdad. Me gustó mucho. Miren nada más sus llantitas. Mazda MX-5 Miata. Órale, es un convertible. Miren nada más que chulada de carro. Miren sus detalles, sus focos. Este parece que es como la cara de un gato. No se la acaban a checar. No sé ustedes, déjenlo ahí en los comentarios qué les parece. Y su trae sus franjitas como rojitas a un lado. Junto con atrás en la cajuela y en el cofre. Y su marca aquí, su emblema del carro, del Mazda. Su detallado negro. Está muy bonito este, la verdad. Gris metálico. Está muy chido todo. Y nada más, aquí tenemos una la 2002 Chevy Avalanche. Órale, color rosa. Está muy chida esta. Viene bien detallada con su en la pintura. Si le checan sus franjitas ahí como un rosita más subido que el otro. Pero se mira muy bien su cajita. Hasta parece que se abriera aquí, pero no creo que se abra. Nada más, su emblema de Chevrolet en la cajuela. Sus rines quedan muy bonito con esta troca. De hecho, estas trocas en este tiempo pegaron demasiado. Y pues hace juego con el chasis, con el body. Todo color rosa. Ese no le cambiaron, pero está muy bonita esta troca, la verdad. Que este viene siendo un 15 Jaguar F Type Coupe. Púrale. Miren nada más los foquitos, lo que le sigo comentando. Acá viene con su interior color negro y su techo de vidrio de lado a lado hasta la cajuela. Creo que ni cajuela tiene. No, miren nada más sus foquitos color negro. Y aquí tiene, no se alcanzan a checar, por aquí tiene su Jaguar, su emblema del Jaguar. Está muy bonito este carro, la verdad. Miren el color naranja. Está muy bonito, la verdad, este carro. Volkswagen GT. Miren nada más que chulada de Volkswagen. Esto sí, olvídense con los focos, que los faritos que trae ahí. Miren el emblema de Volkswagen, bien detallado. Trae la línea hasta roja aquí en la defensa. Sus rines rojos. Color gris, interior negro. Viene muy bonito. Miren nada más atrás. Sus calaveras rojas. Y tiene allí algunos números en la placa. Y tiene todavía, hasta aquí se alcanza a ver, no se alcanzan a ver, no creo. Su GTI, ahí dice. Como color blanco en la mera esquina. Muy bonito este carro, la verdad. Sus tarjetas también no tiene nada que pedírsele. Esta Repolicía 15 Subaru WRX STI. Es como de otro país, de por allá, de Francia, por allá. Miren nada más, ahí dice con el emblema de policía. Viene muy bonito este carrito, la verdad. Este Subaru sí lo dejaron muy bonito y me gusta porque le resaltan las llantitas para los lados, no se le alcanzan a checar. Salen las llantas y su overall bien altito, azul metálico y ya con los emblemas de policía. Muy bien este carro. Atrás pues no tiene calaveras, pero ya con los de enfrente, con eso basta. 64 Aston Mini Cooper. Este es muy conocido como por la... yo me acuerdo, no sé ustedes amigos, es por el de Mr. Bean. No se acuerdan de la serie que salía ese. Pero miren qué chulada de carro. Ahí tiene su el cofre pintado como color negro mate. Y todavía tiene su emblema ahí, si lo alcanzan a checar. Y sus focos bien marcaditos. Hasta trae los cuartos pintaditos, miren nada más. Y el chasis pues gris. Pero este colorcito verde está muy bonito. Calaveras pues no tiene, pero está sencillito. Pero está bien bonito el carro. Este es un 71 Nissan Skyline 2000 GTX. Órales, miren nada más. Los cuartos, los foquitos. Eso que ni queso, azul, así de azul, no sé, como mate, se le puede decir. Miren nada más las calaveras, color rojo, 1971, hay una placa. Y todavía tiene arribita algunas letras que dicen Skyline. Órale, entonces está muy chidote este carro. Es la que, creo que salió otra Caribe, pero no estoy muy seguro. Pero esta, como batallé para encontrarla, está un poco de polvo. Como batallé para encontrar esta, pero me gusta demasiado. Esto me recuerda allá a México, las Caribe, junto con los bochos. Pero mira nada más qué chulada. Viene con su, lo que no me gustó que traiga, hasta como su tumbaburros, así le decimos en México. Trae sus rines muy saleritos, pero bien
Ahí dice country. Órale. Y atrás pues también la llanta de refacción. No, lo que no, casi no me gusta esto. Me gustaría que tenerla así sin eso. Pero viene muy bien hecha esta. Esta la miré en Canelo. El boxeador sacó una. Como se compró una, más bien, y la puso ahí en Instagram, la posteó y pues me gustó. Y sí, la pude encontrar de la Mercedes-Benz Matchbox atrás. Miren nada más que chulada enfrente. Con los espejos, pero bien polarizados, todos bien oscuros. Y trae 2, 4, 6 rueditas nada más. Y imagínense que se va a andar quedando allá por la terracería. Miren los focos de atrás. 16.63. Tiene varios emblemas ahí, 6x6. Este ya no es 4x4, es 6x6. Ahí nomás. Para las cocas dicen, vamos con otro. 62 Nissan Junior. Está muy bonita esta troquita. Este azulito está raro el color, pero está muy bonito. La caja hace juego con el chasis color blanco y la caja color como cremita. Está muy bonita esta troca, sus foquitos. 16 Chevy Camaro convertible, cúbula, convertible. Miren nada más el frente. Usted déjamelo ahí en los comentarios si estoy mintiendo o no. Pero qué chulada se ve ese frente de este Camaro. Sus rines bien saliditos, bien bonitos, y las llantas. Y las calaveras, el emblema de Chevrolet Camaro. Y pues el interior gris, ese juego con el chasis. Pero miren nada más la entrada de aire aquí de la defensa. Miren nada más qué chulada. Bien rojo, de los que me gustan, de los clásicos. 71 Pontiac Firebird Fórmula. Su pajarraco allí, su aguilota, no sé, pájaro, lo que sea. Pero miren nada más qué bonito se ve. Que aquí sí, lo que no me gusta, que en vez lo pone muy oscuro en la tarjeta, y acá más claro. Pero miren nada más qué chulada. Tenta Datsun 510 Rally, de los de Rally. Y nada más qué chulada de carro. Trae sus llantas, trae su refacción aquí encima. Trae varias cositas ahí para poner encima. Y vámonos. Y acá pues el cofre lo tiene bien tallado. Datsun número 9. Datsun. Y el chasis gris. Y pues atrás también tiene emblemas en la cajuela. Viene muy bonito este carro, la verdad. Nada que pedirle. Lo recuerdo por acá. Miren nada más esta. Es una Jeep, una serie de que viene 1, 2, 3, 6, 8 carritos. Es serie de 8. Pero yo agarré los que a mí nada más me gustan, como les he dicho. Es un Jeep Willys 4x4 verde, es como un verde metálico, no sé qué será. Está muy chido este carrito. Cajita color cremita, no, está muy bien este. Sus foquitos, miren. Vamos con el otro. Miren nada más este viene siendo un 98 Jeep Wrangler. Está muy chido, carga todas las cosas arriba, maletas y todo para ir a acampar. Y ahí caen varias personas atrás. Está muy bonito este Jeep aquí. Su marca de Matchbox. Poquitos. Miren nada más el interior. Alcanzan a checar por ahí. Su llanta de refacción atrás. Su llantita es como color amarillo. Su rin es color amarillo, perdón. Y pues vámonos. Y bueno, el último. Y este es un 2014 Jeep Cherokee Trailhawk. Órale. Miren nada más. Esto es lo que les digo. Estampos. No me canso de decir, pero la verdad me gusta demasiado que vengan con sus foquitos bien marcados y todo. Miren nada más que chulada. Pues sí, pues así es, amigos. Espero que hayan disfrutado el video y les haya gustado algo de mi colección. Espero y me sigan apoyando dándole like, pulgar arriba, suscribirse, compartir. Cuídense, amigos, y saludos para toda la banda. Hasta pronto, adiós. We'll be right back.